cabeza y no sé qué la actitud. Sí. Días de la noche y llegué a Chile Chico. Después de un camino súper complejo, muy peligroso, muy complicado, este pueblo me ha sorprendido porque es muy, muy, muy lindo lo poco que pude ver ahora de noche. Y me voy de Chile Chico. Muchas gracias por todo, pueblito. Fuiste bondadoso conmigo. Me trataste bien, con un poquito de viento nada más. Y ahora, a tomar la barcaza, la famosa Tehuelche, para ir hasta Puerto Ibáñez. Y de Puerto Ibáñez avanzar cerca de 300, 400 kilómetros hasta Puerto Cisnes, donde voy a tomar el otro ferry que me va a llevar por 18 horas hasta Quellón. ¿Café? ¿Qué precio tiene? Me da uno, por favor. Saliendo desde Puerto Ibáñez hasta Puerto Aysén. Voy a pasar brevemente a Aysén a salvar a un amigo, ya que Puerto Aysén me queda como 20 kilómetros del camino hacia Puerto Cisnes. Son las 11 y media, 12 y media, 1 y media, 2 y media, sí, buena hora, porque mi barcaza sale a las hoy lo sigo a él nomás, no tengo cuidado aquí para dónde sale uno. Mi barcaza sale a las 23 de la noche hoy día, así que tengo mucho tiempo.
Oye, pasé a Aysén a ver un buen amigo, Jota. Saludos para la cámara. Jota, un amigo de Concepción. Me conoció como de 12 años cuando ingresé a ser bombero en la décima de Concepción. Pasé a visitarlo, me llevó a una cascada y mire, me está arreglando el parabrisas, está instalando el parabrisas la moto, así que está quedando espectacular porque se nota mucho la falta del parabrisas para el viento para acá. Y me voy de Aysén después de una pequeña tarde donde visité a un amigo, Juan Andrés Gárate, un gran amigo de muchos años atrás, de Concepción. Y Juan me ayudó, miren, está pero muy firme el parabrisas que se me había caído con la vibración, así que él me pasó una goma, unas bolillas, apretó el parabrisas y me ayudó a apretar el manillar también para que no se soltara como lo que me pasó, que ustedes ya vieron. Así que estoy al 100% ahora para emprender el último trayecto desde Puerto Aysén hasta Puerto Cisnes para tomar la barcaza. No sé si le ha pasado de repente que va todo bien y pam, sale una duda existencial que mejor hay que corroborar. A ver, una vía austral desde Puerto Cisnes a Quillón. Fecha 23, pero hoy día es 24 porque me la corrieron. Hora 22:10. Vamos bien entonces. Me la corrieron para hoy día. Puerto Cisnes. De repente uno, entre tanta cuestión, le surgen las dudas. Yo dije, ¿será Puerto Cisne? ¿No va a ser otro lado? Me confundí, leí mal. Puerto Cisne, 92 kilómetros. Como hace 5 kilómetros aparecía otro letrero que decía 92. Corte la. Ya, pero vamos bien. Son las 7 de la tarde y pretendo llegar a Puerto Cisne a las 9. Puerto Cisnes, al norte, ruta 7, la Junta Chaitén, hacia allá, y aquí vamos a Puerto Cisnes, a 30 kilómetros, o sea, ya no queda nada para llegar, miren, review, la Junta 100 kilómetros, Puyehuapi 57, hasta la Junta, un poquito más allá, es puro ripio y esa va. La parte norte, esa es la más complicada de ripio porque Puyehuapi hay una cuesta muy compleja y están reparando y es bastante malo el camino, muy malo. Pero no tanto como Cerro Castillo, Río Tranquilo, ahí sí que es horrible. Ya quedaron unos datos a la entrada de Puerto Cisnes. ¿A quién viene? ¿A tomar la barcaza? Ya. 36,3 kilos, ¿ya bien? Ya. Gracias. Chao, chao. Chao. Igual. Es tan raro, hay pueblos que son tan, pero tan estrictos con los controles como Puerto Cisne. Me dijo que me iban a controlar más abajo de nuevo. Y está bien, obviamente, porque ellos se cuidan de que no lleguen personas contagiadas. Bueno, no tienen cómo prevenir contagio, pero al menos trazar. Saber que si alguien llegó contagiado, pueden tener los datos de la persona que llegó. Y hay otros pueblos que cero control, pum. Está lo mismo. Hola. ¿Dónde está el muelle? El muelle derecho.
Ah, ya, vale, gracias. Ya, como todos los letreros estaban para el otro lado, parece que voy a hacer por ahí. Un restaurant. Restaurant. Está todo cerrado. Menos mal yo compré abastecimiento en... ¿cómo se llama? En Puerto Aysén, en el Unimark. Un poquito más barato, más variedad. Y así no me arriesgaba a esperar acá para comprar, pues, obviamente. Che, que la tazo. ¿Cuál será la barcaza? ¿Esa chiquitita? No, no creo. A ver, ya no hay barcaza. Este es el embarcadero, ¿cierto? ¿Para la Keulat? ¿Para allá? Ah, ¿aquí? Dios, esto se ve un poquito improvisado. ¿Qué es eso? ¿Qué estarán haciendo recién? ¿Y qué voy a hacer yo 3 horas? Ya, de a poquito se va terminando este increíble viaje. Ahí está Capuchina, cargadita. Estoy en Puerto Cisnes, es un pueblito pequeño. Todavía estoy lleno de polvo. Y llegué súper a tiempo acá. La barcaza sale a las 23 horas hacia Quellón. Así que estoy haciendo hora para poder tomarla e irme hasta Chiloé. Pero vamos súper bien. ¿Cuántas horas más o menos son hasta Quillón? Quillón, no sé si esta va a ser la vuelta corta o la... Según lo que me informaron de la naviera, me habían dicho 18 horas, pero no me coincide. Dice que Aguirre Gaviota, Puerto Cisne. ¿Sí? Y después Toto Melimoyu, Santo Domingo, Raúl Marín Balbacea. No, son como 12 horas. 12 horas. Sí. Esta es la vuelta corta. ¿Sí? ¿Y la larga cuál es? No, ahí pasa cuando la otra pasa por todos lados. Todos lados. Melinca, Melinca también. Incluye Melinca, claro, y ahí se pega bastante. Ah, ya. Yeah. Claro, la larga entonces hace las la 18 horas quizás hasta aquí ya. Creo que el chico fue bastante amable. La famosa Yacaf. Desde Puerto Cisnes hasta Quillón por 13, 14 horas. Hola. Hola. Esta, esta es la Keulat, no es la Yacaf. Es la Keulat. Miren, tiene 1, 2, 3, ¿cuántas pistas tiene? Logro verlas bien de acá, pero son varias. Ya pues, que me toca a mí.